Se está llevando adelante la paritaria de los empleados de Viña. Luego de 4 encuentros, no se ha llegado a un acuerdo con los empresarios y desde el gremio aseguran que están pensando en hacer un paro. Empresarios y el gremio que nuclea a los empleados de Viña ya se reunieron 4 veces en mesas paritarias, pero no llegaron a un acuerdo. Desde SOEBA indicaron que ellos redujeron sus pretensiones, sin embargo, la patronal no mejora su oferta. La verdad que después de haber transcurrido 4 reuniones, hoy los encontramos en un punto muerto que todavía no podemos recibir de ellos una negociación, a un ofrecimiento que sea acorde a lo que nosotros estamos pidiendo. El pedido que se hizo fue de 100.000 pesos en junio, es 80.000 en julio y 60.000 en agosto. Ellos hasta ahora lo único que han ofrecido es 20.000 pesos en 5 meses. Esta dilación y falta de acuerdo colmó la paciencia de los empleados, quienes quieren tomar medidas de fuerza para presionar al sector empresarial. Hoy la gente de bodega y viña están decidida a ir al paro porque ya no aguantan más. Ya lamentablemente, si nosotros estamos hablando de paro, porque ellos los han pedido, así que hoy día la gente está decidida a ir al paro. La mayoría de las veces que hemos hecho paro directamente, que el trabajador no concurra a trabajar y que se quede en su casa, que por ahí va a ganar más que ir a trabajar, pues no puede un obrero con 480.000 pesos que gana un obrero de viña, no puede por ahí pagar un alquiler. Ante la posibilidad de que los trabajadores de Viña vayan a un paro, el Ministerio de Trabajo intervino y le solicitó al gremio un poco más de paciencia para destrabar el conflicto. Desde el Ministerio lo informaron de que tratáramos de tener otra reunión para poder a ver si llegábamos un poco a la negociación. Así que bueno. ¿Por qué fecha esa próxima reunión? Sí, la tenemos ahora en agosto, en el 15 de agosto la tenemos, presidente. Así que si Dios quiere, bueno, esperemos, igual vamos a tener una reunión en privado con los empresarios para ver si podemos llegar a un arreglo ahí, si no, bueno, lamentablemente tendremos que empezar con una medida de fuerza.